Okay, hello again. We will be talking about another report verb. There is asked if. This is part of the reported speech and direct reported speech. Please check the first cartoon asking. Is Peter at home? Another person is going to receive a message and is going to transmit the information or retransmit the information saying, she asked if you were at home. Muy bien, ahora vamos a continuar el discurso reportado con el verbo asked, preguntó. Preguntó si asked if. Ahí está, asked if. Preguntó si. Bien, en la caricatura, la pregunta ¿se encuentra o está Peter at home? Estamos con el verbo to be, a propósito, con el verbo ser estar. Ahí está en azul. ¿Es Peter at home? Hay otra persona que recibió la información y la va a retransmitir. Ella preguntó, tiempo pasado, si tú estabas en casa, tiempo pasado. Nuevamente, poner atención en las transformaciones del verbo ser o estar del presente al pasado. Y bien, ahora vamos a ver. Check and analyze the following sentences. And I have a cartoon right here and asking himself, what do these questions have in common? ¿Qué tienen estas preguntas en común? Obsérvenlas y comenten qué tienen estas preguntas en común. Estamos trabajando el reported speech en la sección de preguntas ahora, solo preguntas. Entonces, lo que está en rojo podría ser parte de la característica común de los enunciados que necesitamos. Is the car in the garage? ¿Está el carro en el garage? Are you British? ¿Eres británico o británica? ¿O es usted británica o británico? Is breakfast ready? ¿Está listo el desayuno? Are the students in the English class? ¿Están los estudiantes en la clase de inglés? Is the director in his office? ¿Está el director en su oficina? Are the stores in the city? ¿Están las tiendas en la ciudad? Is Toluca in Mexico? ¿Está Toluca en México? Is the family at home? ¿Está la familia en casa? Is the teacher in the hospital? ¿Está el maestro o la maestra en el hospital? Is the dictionary on the table? ¿Está el diccionario sobre la mesa? Bien, características, el signo de interrogación, por supuesto, y el verbo ser o estar en presente simple. Check it out right here. So the verb to be. Ahora el verbo ser o estar conjugado. Sería importante presentarlo como cuestionamiento. ¿Cómo se lleva a cabo el cuestionamiento con el verbo ser o estar? Entonces, van a aparecer questions right here. Questions, lo voy a colocar aquí. Am Are you? Is he? Is she? Long vocabulary. It's a small little skin issue. Then, are we? Then, are you? And Are they? Bueno, pueden observar aquí entonces la inversión que existe en las preguntas. El verbo ser o estar se adelanta al sujeto de la oración.
afirmativa. Entonces los pronombres quedan en segundo lugar. Bueno, ya con esa condición regresamos y analizamos las preguntas. Primero va el verbo, es. Y ahora aquí no hay pronombre, por supuesto. Si tuviéramos que reemplazar the car, tendría que ser el pronombre it. Is it in the garage? Pero ahora no estamos utilizando el pronombre ahí. So we are not using pronouns here. And not in this case, I mean, because the pronoun appears in the second question. It's you. Are you British? ¿Eres tú británico o eres tú británica? Aquí sí hay un pronombre. Entonces es importante identificar los pronombres personales, right here, de tipo sujeto. Subject, ok. Ese es el análisis que deben de hacer para mejorar la calidad en el aprendizaje. So, is breakfast ready? ¿Está el desayuno listo? Are the students in the English class? ¿Están los estudiantes en la clase de inglés? ¿Está el director en his office? ¿Está el director en su oficina? Etcétera. So, eso es lo que estamos observando aquí en las diferentes preguntas. Y por eso esta caricatura la coloqué preguntándose. ¿Qué tienen en común las preguntas? Estas preguntas ya hemos identificado qué tienen en común. Están en negritas algunas preposiciones que sería importante reconocer como en, at, en especial cuando va con home, at home, en casa. No sé, está la familia en casa, tal vez viendo televisión, maybe. En el hospital, in the hospital, el maestro. O sobre la mesa, on. Entonces aquí se me ocurrió colocar algunas preposiciones. Prepositions. Esas son preposiciones. Observen la colocación de las preposiciones. Bien, ahora vamos rápidamente a algunos ejemplos. Let's check some examples right here. The original sentence, el enunciado original de este report of speech en forma de pregunta, para poder utilizar lo que tenemos aquí en rojo, es un reporting verb. Un verbo de reporte. Check. Liz comenta en el número uno. Number one. Liz asks the question. Is the word in the dictionary? ¿Está la palabra en el diccionario? Comencé con el verbo ser o estar. El sustantivo aquí está. Word. And the preposition in the dictionary. Bueno, pero lo que me interesa aquí es saber qué verbo están utilizando para poder cambiarlo al tiempo pasado simple. Y por supuesto, agregaré el ask if. Lo que les recomiendo es que ubiquen la colocación de las palabras resaltadas en negro, en rojo, en azul, en especial. Check it out. Liz dice, is the word in the dictionary? ¿Está la palabra en el diccionario? Y entonces en el and direct report speech en forma de pregunta, en form a question, you will say the following sentence. Liz asked if the word was in the dictionary. Liz preguntó si la palabra estaba, tiempo pasado, o estuvo en el diccionario. Number two, Liz, is the bicycle in the garage? So Liz will say, Liz asked if the bicycle was in the garage. Number three, Susan asks, is the teacher at home? And Susan, and then in the direct report speech, you will say, or you will write, Susan asked if the teacher was at home. Muy bien, en la número tres tenemos, Susan pregunta, ¿está la maestra en casa o el maestro en casa? Y después en el reporte, en el report speech, tendrán que escribir o decir, Susan asked if the teacher was at home. Susan preguntó si la maestra estuvo en casa. Etcétera. Por favor, chequen la posición de las palabras. Cuestiónense ustedes mismos y encuentren las respuestas a sus cuestionamientos. En caso de que no puedan, hay que comentarlo en clase. In case you can answer some questions,
We can't talk about them in class. Now check the next one, exercises. Contesten estos ejercicios, pausen el video y contesten estos ejercicios. Bien, después de que pausaron y contestaron, vayamos a las respuestas. Pero antes, un comentario adicional. Hagan el esfuerzo de contestar. Traten de tomarse unos minutos para contestar y si surgen dudas, se deben comentar. Vamos a ver las respuestas. Answer. Is Texas part of the United States? So the answer is going to be Sheila asked if Texas was part of the United States. Number two, Arthur, are Luis and Jose friends? Son Luis y Jose amigos? So, Arthur asked if Luis and Jose were, there you are, were friends. Si observan, el were es el verbo en pasado de are, en presente, simple. Is Mexico a big country? Ah, importante, ya no coloquen el signo de interrogación al final de los al final de los enunciados. Para eso se tiene el ask if, para ya no colocar el signo de interrogación. Ya no se formula como pregunta la estructura indirecta del report to speech. Next one, number three. Is Mexico a big country? ¿Quién lo está preguntando? Su asked if Mexico was a big country. Big country. Very right. Are the, I mean, need to move this. Be sure. Are the newspapers and the magazines on the sofa? ¿Está el periódico y la revista sobre el sofá? And Sam asked if the newspaper and the magazine were on the sofa. We are not making a lot of change here. We are adding some words, but not making a lot of changes. Si pueden observar, no se hacen muchos cambios, como lo comentamos en el primer video, no se hacen muchos cambios. Se mantiene prácticamente la formación. Observen la posición de newspaper. Observen la posición de and. Observen la posición del artículo definido the. Observen la posición del sustantivo magazine, revista. Ajá. Observen la posición de la expresión on the sofa. On the sofa. Y en cada uno de los enunciados aparece la posición. Percátense de eso. Finalmente, the driver pregunta, is the computer off? El conductor pregunta, ¿está la bueno, voy a cambiarle el conductor, voy a decir, the engineer, el ingeniero, o la ingeniero, la ingeniera. The engineer pregunta, ¿is the computer off? Say, the engineer asked if the computer was off. And we finish. Thanks for your time. I think we finished right here. Okay. Catch you later. Good luck. Buena suerte.